hay varios sobrevalorados. O sea, Fernando Carrillo, ¿qué le ha aportado a este reality? Aparte de que Belín Hidalgo lo pela todo el día, como que no veo nada más. O sea, no lo encuentro fome. Yo sé. ¿Qué? Que es súper hedionda pata. Ah, no, que es súper hedionda. Eso no, sí que me da asco, no sé por qué. Bueno, porque las zapatillas eran de plástico. Ya. La Julita dice eso porque también hay onda pata. Ya, yo tuve que ir a su pieza en Viña y entrar y no le dije nada. De partida tenía como 4.000 zapatos. ¿Y todo de onda pata? Qué raro el olor, como a queso, le decía yo. ¡Ah! Ya fue. ¿Te cuento lo que era? Guaca. Era las chalas que la abuela me había prestado. ¡Oh! Ya, y no es chiste que me dejó la chala entalada de onda durante todo el verano, mi piña. Bueno, pero un poco a eso me refería. O sea, de verdad, ¿qué, ¿por qué pagarle a el olor, perdón, más que a todo el resto? Perdone, ¿no? Colega, solamente una pequeña... A ver. Sepan ustedes que el olor es el elemento clave de la atracción sexual. Sigan. Ya. Pero el olor a pata como que no, no. Pero hay algunos olores que sí, de sudor puede ser. No bueno, sé. En gusto no hay nada escrito, vamos. Sí, es verdad, en gusto no hay nada escrito. Bueno, pero la cosa es que finalmente, yo creo que aquí lo que hicieron fue, porque por ejemplo Mariela es chilena y ella sí iba a ganar harto. Lo que pasa es que los chilenos en general son como los NN, lo estamos repitiendo, yo no sé cuál es la cuestión. No hay más chilenos para ingresar. Hay más chilenos dentro del reality que extranjeros. Son, Ale, tú hiciste el ejercicio de contarlo. Perdona, son 14 chilenos versus 8 extranjeros. Claro, son más chilenos, lo que pasa es que los extranjeros son los VIP, los que están generando todo este ruido por ahora, pero falta que los NN, ¿cierto? Estos desconocidos, se destapen y salga un Roca, salga un Andrés Lonton, salga gente desconocida que va a empezar a brillar. Ahora también a la producción le costó mucho llevar famosos chilenos que quisieran encerrarse. Le ofrecieron a Roca, le ofrecieron a Yapna y ninguno de ellos quiso. Yo me ofrecí como loca con el abuelo. Y es que no la quisieron. Y no me quisieron porque me discriminaron por un problema de edad. Sí. Sin saber que yo tengo un estado físico en que le habría dado cancha tiro y lado a todos esos jóvenes. Abuela, con esa prueba de la carreta usted no llega ni al primer fardo pasto. O sea, cuando los otros... ¿Saben lo que hago yo con esas pruebas? Adivínenlo. No, pero ¿sabéis qué? Fuera broma lo que dice la abuela. En un reality que se llama Pareja Perfecta, todas las parejas perfectas parecen ser bellas y en edad fértil, y pareciera que la abuela no formara parte de la pareja perfecta. No, abuela, no la estoy criticando a usted, estoy criticando el modelo de pareja perfecta que se pone en televisión nomás. Es verdad. No hay gente que podríamos catalogar de fea en comparación a lo que nos dicen las revistas. No hay gente adulta, no hay gente que puede ser un poco más, que tenga un poco más de sobrepeso. Una sola cosa te voy a decir. Está queriendo decir vieja mía. En poco tiempo más te vas a arrepentir de lo que acabas. Pero abuela, ¿por qué? Si yo no la estoy tratando mal a usted, estoy diciendo de que finalmente están poniendo... Yo te lo estoy diciendo a la mejorando. Marisol, retomando un poco el tema anterior, yo creo que el olor a pata da lo mismo. Y como dice la abuela, yo creo que los olores son medios afrodisíacos. Oye, pero el sí Mauri creo... ¿De onda pata? Ya, a ver. Sí, vos. Enfermo. Famoso por lo de onda pata. Pero sí creo que los chilenos somos mucho más cartuchones cuando entramos a un reality que un peruano, que un argentino, que un colombiano, un venezolano. Están dispuestos a hacer cualquier cosa. Ahí está Angie. Jibaja. ¿Cuántos días lleva y ya está acostada en la cama con Rodrigo? Ya a las chilenas nos cuesta un poco más. Es un sacrificio horrible. O sea, es un tema más de pudor. Yo creo que es un tema más de pudor y es lo que decía la Ale. Vuelven a su país y se acabó el cuento acá en Chile. Ah, perdón, José. Vuelven a su país. ¿Cartucha? Yo soy cero cartucha. Si no, no me he metido en un reality. Pero mira cómo critican a Michelle Carvalho con lo que hizo. O sea, todavía tiene ese estigma de la mujer infiel hasta el final. O sea, es como que... No hay más. Sí, pero es que Michelle fue infiel, habló mal de los chilenos, se fue hablando peste, volvió a Chile. No, pero Michelle explicó, Julita, que no fue infiel. Ah, bueno. Ella explicó en el reality que no tenía nada con Jocha. Oye, en todo caso, Pamela Díaz dice que le armó el reality a Canal 13. Todavía no se sabe si ingresa o no ingresa. Ya ha dicho en reiteradas ocasiones que no va a entrar finalmente. Pero que ella le hizo el reality a Canal 13. Pero lamentablemente se hicieron realidad también todos sus... Okay,